En principio, lo importante es que la cuarentena se está cumpliendo dentro de todo el ámbito de la provincia. Hay informaciones a la mañana e informaciones a la tarde respecto del área de salud de nuestra gobernación, del Ministerio de Salud, y yo estoy en el Ministerio de la Producción. Con respecto a lo que es producción de alimentos, se viene desarrollando todo con normalidad, por supuesto. Respetando los protocolos que han sido emanados desde la provincia de Santa Fe y, por supuesto, siguiendo los lineamientos de Nación, y en algunos casos directamente los lineamientos de Nación son suficientes para informar a la población, digamos, respecto de cómo trabajar y cómo hacerlo. Con respecto a lo que es producción agropecuaria, que estamos en la etapa de cosecha gruesa, una de las principales disyuntivas de parte de las pequeñas poblaciones, los presidentes de comuna y de los intendentes, era la salida a puerto de los choferes, que ya sabemos el puerto es un punto importante y en el cual todo el mundo tiene cierta desconfianza, pero yo creo que las medidas que se están tomando, como son controles de retenes en ruta, con control de la documentación para saber que esto sea correctamente llevado adelante, puestos sanitarios, puestos en el ingreso a los puertos por parte de la provincia de Santa Fe, que controlan a los choferes que van ingresando, temperatura, documentación, etcétera, estado sanitario de los choferes, y luego dentro del puerto hay una serie de protocolos muy estrictos que fueron elaborados por Ciara, la entidad gremial que regula esto, que está muy bien llevado adelante. Nosotros hemos adoptado esos protocolos también y aconsejamos a los choferes que sigan los protocolos. Bueno, entonces podemos decir que desde Santa Fe, por lo menos, el abastecimiento está asegurado. Yo te digo, estamos coordinados con Santa Fe, con Córdoba y con Entre Ríos. Ambas provincias junto con nosotros estamos trabajando en línea. Prácticamente hemos diseñado protocolos de seguridad en conjunto entre las tres provincias para poder llevar adelante el abastecimiento de alimentos, que en este momento se transforma en uno de los problemas principales para lograr que esto llegue a la población y no desabastecer de alimentos en estos momentos de cuarentena a la población, que es lo más importante. O sea, esto es muy importante, virtualmente muy, muy, muy importante. Y además, también estamos trabajando mucho en todo lo que sea salud pública, tratando de apoyar a través de fábricas que puedan llegar a producir elementos de protección personal, que la estamos reconvirtiendo para eso, fábricas alcoholeras que proporcionen el alcohol para que en los laboratorios provinciales se genere el alcohol en gel, que pueda ser distribuido, que es otro de los elementos muy importantes. O sea, el lavado, el más importante de todo es el lavado muy, muy bien hecho de manos con agua y jabón, no tocarse la cara, y por supuesto luego una aplicación de alcohol en gel para asegurar de que nuestras manos están libres de la posibilidad de transmisión del virus y que no entre en contacto ni con nuestras mucosas, o sea, ojos, nariz y boca. Para esas cosas, digamos, estamos continuamente comunicando a la población para que se lleven adelante estas cuestiones, ¿no?